Muchachos, ¿cómo está? Bien, profe, ¿y usted cómo está? También bien, bien. ¿Alguna duda que tengan? Le voy a mandar un archivo. ¿Qué tiene que ver con motores a pasos? Voy El documento que os acabo de mandar es este. Está en inglés. Es una hoja de aplicación de Microchip que tiene que ver con los fundamentos de los motores a pasos, como dice el nombre, ¿no? Les dice algunas de las características de estos motores. Son motores sin escobillas, bucles, ¿no? Son independientes de la carga que tengan y tienen un lazo abierto. Pueden mantener el torque y tienen una respuesta buena para iniciar, detenerse y hacer el movimiento en reversa. Hay diferentes tipos de motores a pasos. Unos son los de reluctancia variable, otros son los unipolares y otros son los bipolares. Estos tres motores son motores a pasos. ¿Cuál va a ser la diferencia? La forma de conectar las bobinas que tienen de manera interna. Las de reluctancia variable son, hagan de cuenta, tres bobinitas con un común al centro. Este se parecería mucho a los motores brushless que ocupan en los drones, por ejemplo, o en los carros eléctricos, ¿no? Es un circuito estrella prácticamente. La diferencia es que este tiene un común al centro. Los unipolares son dos bobinas, digamos, con un tap central, que es este de aquí, la otra bobina igual con un tap central. Y los bipolares únicamente son dos bobinas con sus terminales independientes. La forma rápida de identificar un motor unipolar respecto a un bipolar es el número de cables. El unipolar tendrá seis cables. El bipolar tendrá cuatro cables. Para que estos motores funcionen, hay que mandar secuencias diferentes a cada una de las bobinas.
hay que recordar el principio de funcionamiento de los motores, de sus cursos de máquinas eléctricas, o de fundamentos de máquinas eléctricas, donde veían que iban a tener un estator y un rotor. El estator podría ser de campo permanente o campo variable, y el rotor iba variando su campo o viceversa, ¿no? En este caso, el rotor es el que tiene campos permanentes, ¿okay? Imanes, por así decirlo, y con el estator vamos a ir generando diferentes campos para que el rotor se vaya girando y vaya yéndose a cada una de esas posiciones. ¿Okay? Para hacer eso, nosotros necesitamos alimentar cada una de estas bobinas con una secuencia predefinida. Y esa secuencia ya nos lo da, por ejemplo, aquí, ¿no? Primero alimento la bobina 1, luego la bobina 2, luego la bobina 3. Bobina 1, bobina 2, bobina 3. Bobina 1, bobina 2, bobina 3. Bobina 1, bobina 2, bobina 3. Y así repito este proceso y este motor empezará a girar en sentido horario. Si yo quiero cambiar el sentido de giro de las bobinas, voy a hacer 1, 2, 3, tendré que hacer 3, 2, 1, 3, 2, 1, y con eso el motor giraría al sentido contrario. Eso aplica para los tres diferentes tipos de motores a pasos, de reluctancia variable, de unipolares y bipolares. Lo que va a cambiar es el tipo de secuencia que vamos a manejar. Para el caso de los motores unipolares y bipolares, vamos a tener dos formas de manejarlos. Una que le llamamos paso completo y la otra que le llamamos medio paso. Igual, vamos a tener una secuencia para cada uno de los cables de las bobinas. Entonces, este 1000 ya me indica cuál está activo y cuál no. Por ejemplo, para el primer paso, que sería esta columna de aquí, la bobina 1A está activa. Para que esta bobina esté activa, yo tengo que conectar a la terminal 1 el voltaje de alimentación y a la terminal A mandarle tierra. De esa manera circularía corriente. Ok. Y las otras tres bobinas están desactivadas. Después tendría que activar la bobina 2A. Igual, para que esta bobina esté activada, necesito mandarle a la terminal 2 voltaje y mandarla a tierra. Y así las otras tres bobinas están desactivadas. Siguiente paso, activo la bobina 1B. Para activar la bobina 1B, entonces aquí tengo VCC y acá debería tener tierra para que circule corriente. Después activaría la 2B, VCC y tierra, y así me voy con cada una de estas bobinas y lo repito un número considerable de veces para que yo pueda ver el giro de este motor. Esto sería en paso completo. Para medio paso, para el siguiente paso o medios pasos, aquí tengo activado siempre la bobina 1A y la bobina 2B. Bobina 1A activada y la bobina 2B activada. Después tengo la bobina 1A activada y la bobina 2A activada. Bobina 1A activada y bobina 2A activada. Y así vamos, ¿no? Viendo cuáles son las bobinas que activamos y desactivamos. Es decir, a través de qué bobina va circulando corriente y a través de qué bobinas no va circulando corriente, ¿no? Para el caso bipolar es exactamente lo mismo. Yo tengo que decirle cómo voy a ir activando la corriente, ¿no? Si va a ir de 1 a A, de B a A o de A a B,
Y eso lo podemos ver en este. Tercera. Okay. Sería esta el ejemplo 5 es para el caso bipolar, donde yo voy a tener 1A, 1B, 2A, 1B. Entonces, en este caso, primero activo la bobina 1, hago que circule corriente a través de la bobina 1, la bobina 2 no circula corriente, por eso aparece 0. Pero aquí aparece más menos porque es el sentido de polaridad de esta bobina. A tendría que ser positivo y B tendría que ser negativo. Después, la siguiente bobina, la bobina 2, es la que activo. Solamente que 2A es positivo y 1B es negativo. Después activo la bobina 1, pero ahora cambia el sentido de polaridad. B es positivo y A es negativo. Y así me voy siguiendo la tablita para ver cuál es la polaridad que debería llevar cada bobina. Para poder hacer esto y controlar esto, en especialmente el caso bipolar, se ocupan fuentes H. Abajo de este archivo vienen los circuitos más comunes que se utilizan para controlar los diferentes motores. Este, por ejemplo, es para el la reluctancia variable. Tenemos 3 transistores, uno por cada bobina. Este diodo de aquí se le llama diodo de circulación libre o de carrera libre. Y este de aquí es un diodo de protección que se generalmente ya viene integrado en muchos MOSFETs. ¿Okay? Entonces tengo la bobina A, B y C y yo aquí las controlo con mi microcontrolador. Después, para el caso unipolar, aplica lo mismo. Tengo el común, tengo una bobina hacia acá y tengo la otra bobina hacia acá. La bobina A y B, y luego acá tengo la bobina C y tengo la bobina D. ¿Okay? Es importante identificar las terminales de mi motor, cuál corresponde a cada bobina. Porque si yo llego a intercambiar algunas de las posiciones, entonces mi motor ya no va a girar o empieza a dar brincos medio extraños. Entonces aquí sí son importantes las posiciones de las bobinas. Ok. Aquí, este diodo de arriba es el diodo de carrera libre. Y este diodo de acá abajo es el diodo de protección que les comentaba. Este diodo, hay muchos FETs que ya lo tienen internos, igual algunos BJTs, de tal forma que podría o no ir los diodos de abajo. El diodo de arriba sí es importante que vaya, porque es el diodo que va a permitir liberar energía a la bobina cuando está desenergizada. Para el caso bipolar, este de aquí es en el que ocupamos el famoso puente H. ¿Okay? Este puente H se hace con 2 transistores de cada lado y la bobina en medio, y es ahí como se ve una H. ¿De acuerdo? Por eso se llama puente H. Ok, para que circule corriente en un sentido, que este es el bipolar, tendría que activar Q1 y Q4, circularía corriente en este sentido, porque aquí cierro VCC y acá cierro tierra. Entonces circularía en este sentido la corriente.
si yo quiero que circule sentido corriente en el sentido contrario de la bobina 1, entonces este tendría que cerrar Q3, Q2 y la corriente iría en el otro sentido. Ok, Q3 y Q2, Q1 y Q4. Eso en el caso del bipolar. El bipolar lleva puente H. Ok. Es este de aquí. Entonces aquí es donde yo les decía la terminal A positiva, la terminal B negativa. Para el tercer paso cambia la polaridad, negativo y positivo. ¿Cómo cambio la polaridad? A través de mi puente H. En un primer caso, Q1 y Q4 cerrados. Este lado es positivo, este lado es negativo. En el paso 3, Q3 y Q2 cerrados. Este lado es positivo y este lado es negativo. Lo mismo pasa con la otra bobina. ¿De acuerdo? Aquí, para controlar esto, pues necesitaríamos 8 terminales, ¿no? 4 para cada puente H. Es por eso que luego se ocupan ya elementos armados como puentes H, como el L293, me parece que es un puente H. ¿Okay? O bien, a este circuito se le agrega un tercer transistor para tener menos actividades, menos terminales. Hay un tipo de control que le llaman micropaso. Este tipo de control no lo vamos a implementar. Nosotros tendríamos que tratar de hacer una señal sinusoidal prácticamente. Okay. Entonces, este no lo implementamos, pero es importante que sepan que existe. ¿De qué me sirve el micropaso? Que voy a aumentar la posición de mi motor a pasos todavía más lentamente, con pequeños pasitos. Okay. Los motores a pasos tienen un tamaño de paso y eso lo podemos ver en las diferentes hojas de especificaciones de nuestros motores. Si yo tomo este fragmento de hoja de especificaciones, podremos ver que nos dice, por ejemplo, que por cada paso aumenta 1.8 grados. También nos dice el voltaje y nos dice la corriente. Ok. Vamos a suponer que este motor es un motor unipolar. Es decir, vamos a tener 6 terminales. Y esas terminales, recuerden que era una bobina con un tap central. Y que cada una de estas bobinas las teníamos que activar o energizar. ¿Ok? Si yo hago eso, entonces podría sustituir este circuito como este está abierta por un circuito como este, donde tengo mis 12 volts, tengo mi bobina, el pasito de aquí, que represento acá, y tengo mi transistor. Cambio los FETs por BJTs. Los BJTs son de conmutación más lenta, ¿sí?, en comparación con los FETs, que son más rápidos para conmutar. Y aquí tengo mi diodo de carrera libre y acá tengo un diodo de protección del transistor. Ahorita este diodo lo quité para poder hacer análisis. Entonces, este análisis es muy sencillo. Yo tengo una bobina, tengo mi transistor, tengo una resistencia de base, puedo analizar la malla 1, puedo analizar la malla de salida y puedo encontrar el valor de la resistencia de base. Solamente necesito saber qué transistor ocupar. Y para saber qué transistor vamos a ocupar, necesitamos o bien tener la potencia máxima, o la corriente máxima, o y el voltaje colector emisor máximo. En este caso, nosotros queremos que la corriente de colector, sabemos que va a circular 1.4 amperes. ¿Sí? Es que, bueno, yo sigo viendo la tabla que dice High Performance Stepping Motor. Ajá. Y creo que hablo de video, ¿no? Sí. Ah, ok, ya.
Gracias. Entonces les decía que teníamos esta pequeña fragmento de una hoja de explicaciones del motor. Entonces nos dice el voltaje y nos dice la corriente. Entonces tenemos 12 volts y tenemos 0.4 amperes. Y el ángulo por paso es de 1.8 grados. Vamos a suponer que este motor es un motor unipolar, de tal forma que yo ya tengo aquí mi común conectado a VCC, que VCC, el que me decía la tabla, de 12 volts. Y tengo que activar mis bobinas a través de un transistor. ¿Por qué a través de un transistor? Porque el microcontrolador no soporta los 400 miles. Máximo son 20 miles por terminal. Entonces yo no puedo conectar de manera directa. Yo no puedo agarrar y decirme salta el transistor, lo conecto de aquí para acá. Porque entonces aquí irían 400 miliamperes. Y eso podría dañar mi microcontrolador. Ya la sesión anterior vimos que para solucionar eso nos apoyamos de nuestros cursos de electrónica digital. Y nos ponemos a ocupar transistores en conmutación. En este caso y por facilidad vamos a ocupar un BJT, aunque no es la mejor opción, ya que como les platicaba, los MOSFETs conmutan de una manera más rápida. Y el hecho de que conmuten de una manera más rápida hacen que disipen menos potencia. Pero eso ya lo verán en otras materias como electrónica de potencia. Les decía que este diodo se llama diodo de carrera libre. Ustedes, a grandes rasgos, lo que están haciendo en este circuito es tener un interruptor, tener una bobina, no tiene una resistencia de carga, no tiene una fuente, y están cerrando y abriendo este circuito. ¿Qué va a pasar con la bobina? Si yo abro y cierro y abro el circuito, cierro y abro el circuito, cierro y abro el circuito. ¿Qué pasa con la bobina? ¿Se hace un corto? No. En corriente directa, sí. Después del estacionario, cuando cierro, esto es como que un cortocircuito. Eso está bien. ¿Se quedaría con algo de carga en la bobina? Se quedaría con algo de carga, porque recuerden que al cerrar y abrir va a haber transitorios. Es como si yo tuviera un capacitor. Solamente el capacitor almacena voltaje y la bobina que almacena. Corriente. Corriente. Si yo cierro esto, mi capacitor se va a cargar. Y cuando lo abro, ¿qué pasa? El capacitor está cargado. No hay elemento a través del cual se descargue. Y si lo vuelvo a cerrar, pues el capacitor ya estaba cargado. Entonces lo mismo pasa con la bobina. Yo cierro, genero una corriente a través de la bobina, se genera un campo magnético, pero cuando abro ya no circula corriente aparentemente, pero la bobina se opondría a ese cambio de corriente y entonces trataría de aprovechar sus características para proporcionar esa corriente, pero no hay hacia dónde la libere, ¿no? Entonces queda energizada, digamos. Para evitar eso, yo pongo un diodo en paralelo. Un diodo en paralelo, que va así, este diodo de aquí, y que le llamo diodo de carrera libre. ¿Por qué? Cuando cierro, este diodo está polarizado en inversa. Es un circuito abierto. Está polarizado en inversa, ¿no? Positivo, este negativo. Positivo, negativo, polarizado en inversa. Polarizado en inversa el diodo es circuito abierto. Y entonces circula corriente
a través de la bobina. Una vez que abro mi circuito, ya no tengo esto. Lo voy a borrar porque no me gusta cómo se ve. Yo era menos que me equivoco. La bobina se quedó cargada. Circulaba una corriente para acá. Cuando abro el circuito, la bobina estaba cargada. Entonces, para disipar toda esa energía que había en la bobina, me sirve este diodo. Así como está, sin la fuente, este diodo está polarizado de manera directa. Entonces va a empezar a circular esa energía o esa corriente que había. Y el diodo va a empezar a disipar potencia, energía, calor. ¿De acuerdo? Y por eso es que a este diodo se le conoce como de carrera libre. Una vez que quito mi suministro de energía, empieza a circular o a correr de manera libre la corriente a través de este dispositivo hasta que se disipa por completo, ¿no? A través de potencia, a través de energía, calor de este diodo. Y es así como funciona ese elemento que ponemos ahí. Cuando les pregunto en los exámenes de titulación para qué sirve este diodo, siempre me dicen que es para proteger al transistor. Y eso es mentira, ¿no? Sí ayuda un poquito a protegerlo, pero su principal funcionamiento es que esta bobina no se quede energizada. El diodo que sí es de protección es este. Este diodo sí es de protección. Profe. Ajá. No se ve su cursor. Es un puntito que está ahí muy chiquito, pero dice protección del transistor. Este es de protección. Ah, sí, pues yo me refiero que luego señala así algo y ya no se ve. Bueno, no sé si puede ser nada más. Sí, es un puntito. Es que estoy señalando con la punta del... tienes razón, casi no se ve. Ok, entonces, este diodo de arriba no es un diodo de protección del transistor, ¿no? Este es el diodo de carrera libre que me sirve para disipar la energía que se queda almacenada en la bobina. Este diodo de acá abajo, que está en rojo, es ese, sí es el diodo de protección del transistor. Generalmente, por el que les pregunto en los exámenes de titulación, es por este diodo de acá, el de carrera libre, que siempre me dicen que es para proteger al transistor. Funciona un poco como eso, pero no, su principal función es disipar la energía que se queda almacenada en la bobina. Para poder analizar este circuito, les decía, quito mi diodo de protección y únicamente me quedo con la mitad de mi bobina que está conectada porque el otro estaba libre. Con el diodo, si quieren, realmente no afecta el circuito. Mi transistor y mi resistencia de base. Ya tengo esto. Ahora sí, ¿cómo lo analizo? Ah, bueno, sí, necesito la corriente de colector, que ya la tengo. Necesito la corriente de base, que no la tengo. Para poder determinar la corriente de base, ustedes necesitan saber qué transistor van a ocupar. ¿Por qué? Porque recordarán ustedes que la corriente de base es igual a la corriente de colector entre beta. Ah, es que estaba de colores, con razón. Digo, ¿qué pinta medio raro? Entonces, corriente de base igual a corriente de colores. Y entonces, la beta siempre depende del transistor que vayamos a ocupar.
necesitamos seleccionar un transistor. Para seleccionar ese transistor, vamos a tener que saber la potencia máxima o la corriente máxima o el voltaje colector emisor máximo. Recuerden que potencia del transistor es corriente de colector por voltaje colector emisor. Me decían sus compañeros que la potencia. No siempre es importante conocer la potencia máxima. Y en este caso aplica que no sea necesario conocer la potencia máxima. Si yo considero que el transistor está en saturación, ¿cuánto vale el voltaje colector emisor en saturación? Idealmente. Bueno, para eso tendrán que recordar esta tablita, donde esta región de aquí es la región de saturación. Entonces, en saturación, el voltaje colector emisor idealmente es cero. Si idealmente es cero el voltaje colector emisor, ¿cuánto vale la potencia del transistor? Cero. Porque B por I, si B es cero, la potencia es cero. Y en corte, que es esta región de aquí, idealmente la potencia también es igual a cero. ¿Por qué idealmente? Porque la corriente de colector es cero. Corriente de colector cero por voltaje colector emisor da cero. Entonces, de aquí, conocer el parámetro de potencia no nos ayuda de mucho, porque las regiones en que yo lo voy a ocupar es cuando la potencia es cero. Entonces, parámetro que sí nos va a ayudar mucho es la corriente de colector máximo. Yo necesito seleccionar un transistor cuya corriente de colector máxima sea mayor a la corriente que voy a ocupar. En este caso son 400 miliamperes, que son los que van a circular a través de la bobina. Entonces, yo me puedo ir a cualquier página de internet y seleccionar transistores cuya corriente de colector sea mayor a 400 miles. Se me ocurrió AG, se me había ocurrido Mauser, pero aparecen muchos y hay que comprar de cantidades de 2000 transistores. Entonces me fui a un minorista. He visto el avance. Y nos poníamos a seleccionar transistores antes de que nos interrumpiera. Entonces aquí en AG, componentes electrónicos,
transistores. Algunos me decían que un Darlington, puede ser un Darlington, pero también vemos que hay transistores de propósito general, NPN, con corrientes menores a 10 amperes, no vamos a ocupar muchos amperes. Y aquí hay muchos, ¿no? Como tenemos poco dinero, seleccionamos el de menor precio y otra vez no se ve, ahorita les comparto. Estoy en AG, componentes electrónicos, transistores, tenemos transistores Darlington, no sé a qué se refiere con digitales, la verdad es que no sé, IGBTs, JF, MOSFETs de propósito general, los que vienen dobles NPN, dobles PNP, de potencia o de audio, de RF, UJT y de montaje superficial. Me voy a los de propósito general para corrientes menores a 10 amperes. Entonces, cuando selecciono eso, hay más de 1208 resultados. Entonces, simplemente me voy a la economía, los más baratos. Este dice que soporta 100 milis, este dice que soporta 100, este 200, este 100, 100, 200, este 500. Este podría servir, pero estaríamos como que muy en el límite, 100 y 800 miles. Entonces, el BC537 es de 800 miliamperes. Entonces, este transistor me puede funcionar, ¿no? Tiene una corriente de colector máxima de 800 miliamperes. ¿Eh? Eso es bueno. Tiene un voltaje colector emisor. De saturación, ese hay que buscarlo, porque ese es el que nos va a determinar la potencia. De voltaje, colector emisor de saturación de 0.7 volts. Entonces, este es el voltaje que tengo que tener en el colector emisor para saturar mi transistor. Y aquí sí, 0.7 por 0.4, ¿cuánto me da? El voltaje colector emisor de saturación por 0.4 de la corriente. 0.28. Y me puedo fijar en la potencia y dice que son 625 miliwatts. Y yo estoy en los 280. Entonces, sin problema, este transistor puede soportar nuestra aplicación. Okay. Y nada más, la ganancia en corriente dice que más o menos para 300 milis y un volt colector emisor son 60. Que son más o menos las condiciones en las que lo vamos a trabajar. Tenemos diferentes gráficas abajo. Por ejemplo, esta, que tiene que ver con el voltaje colector-emisor y la corriente de colector. Si yo sé que voy a ocupar 400 milis, son 100, 200, 300, 400, y podemos ir viendo a qué temperatura lo vamos a ocupar. Si fuera una temperatura ambiente de 25 grados centígrados, esta sería la curva. Y de aquí hacia abajo podría ver cuál sería el voltaje colector-emisor, que sería aproximadamente 2. Pero este no es en saturación. Igual, dependiendo de la corriente, yo podría ver la HFE, pero a un voltaje colector-emisor de 1 volt y a una temperatura de 25 grados centígrados. Si yo estoy a 4, sería por aquí, yo estaría casi en los 200 de ganancia, un poquito más de 100, pero es cuando el voltaje colector emisor es de 1 volt y la temperatura es de 25. Así varios de los parámetros. ¿Vale? Después
si estuviéramos en la parte de potencia, nos interesarían otras cosas como son los tiempos de encendido y los tiempos de apago. Que no viene. No viene. Eso viene más características en transistores de potencia, que son más, más susceptibles a esos parámetros. Bien. Entonces, una vez que selecciono mi BC337 con una beta de 60, y ya puedo calcular cada uno de los parámetros y de los valores que tengo analizando cada una de estas mallas. La resistencia de base la puedo calcular analizando esta malla, que es el voltaje del microcontrolador menos el voltaje base emisor entre la corriente de saturación. Habíamos dicho que la corriente de saturación le íbamos a tomar mayor a la corriente de base. Sabemos que la corriente de base es la corriente de colector entre beta. 400 entre 60, según esto me daba 6.66 por 2, 13.32. Y la resistencia de base entonces sería 3.3 menos 0.7 entre 0.01332. Y ese sí no lo saqué. Y de esa forma yo tengo la resistencia de base. Y no sé si tengan alguna duda. Sí, profe. Ok. Entonces, ¿cuál es la idea de conectar el transistor de esta manera en el micro? O sea, ¿es de esta manera sustituimos el puente H? No, depende del tipo de motor que vayamos a ocupar. ¿Ocupamos o no puente H? Si es un motor bipolar, si tengo que ocupar un puente H. Es un motor unipolar, yo tengo que energizar cada una de las bobinas, que sería esta una bobina, y para la otra bobina, que sería este lado, yo tendría que poner también otro transistor. Y dependiendo de la tabla de control, este circuito, les decía que íbamos a empezar considerando que era un motor unipolar. El motor unipolar es este de acá. Entonces, para el motor unipolar, tengo que activar la bobina 1A. Esta fue la bobina 1A. Este de acá tendría que ser la bobina 1B. Esto ya me falta otra bobina. Esta tendría que ser la bobina 2A y la bobina 2B. Para el caso 1, dice que la bobina 1A es activa. Que es activa, dice que aquí está cerrado. Le pongo un 1 acá. Y las demás bobinas tienen 0. Para el siguiente caso, tendría que activar la bobina 2A. Voy a suponer que esta es la 2A y esta es la 2B. Entonces, esta la tendría que activar y las otras tres las tendría que desactivar. Pero yo no las puedo conectar directamente al micro. Esa es la principal razón de poner un transistor. Yo no puedo controlar esas corrientes con un microcontrolador. No puedo controlar corrientes de 400 miles.
Entonces, la idea principal de poner un transistor es poder controlar corrientes más grandes. Ah, ya. Ok, gracias. Ahorita lo hice con una bobina, pero yo podría agarrar y seleccionar un diodo de potencia. Por ejemplo, por ejemplo, podría tener este LED. Yo quiero controlar un LED de 10 watts. ¿Por qué? Porque necesito iluminar un área grande. Entonces, dice que su voltaje está entre 9 y 11 volts y que consume 10 watts. Pero dice que su corriente nominal es de 1 ampere. Entonces, considerando que este LED es el que se acabó de mostrar, que es de 10 watts, con una corriente de 1 ampere, el voltaje tendría que ser de 10 volts. Y antes controlábamos LEDs así de fácil, siempre y cuando este estuviera en drenador abierto. Pero yo al micro no le puedo poner un amper. Entonces, al no poder controlar un amper, yo no puedo poner eso. Puedo poner un elemento aquí extra. Y ese elemento extra va a ser mi transistor. Lo hacemos con BJT por simplificar el análisis, pero puede ser un MOSFET. Y entonces, ahora sí, yo selecciono un transistor que tenga una corriente de colector máximo mayor a 1 ampere y debe tener cierta beta para que aquí me salga menor a 20 miliamperes, porque si me sale mayor a 20 miliamperes, yo no podría ocupar un solo transistor. A lo mejor tendrían que ocupar un Darlington. Pero tu respuesta concreta de por qué ocupo un transistor es para poder controlar cargas más grandes. Que hay otros elementos que ya ven comerciales con todo esto integrado. Sí, de hecho hacia allá íbamos. La parte que podría sustituir este hecho de poner 1, 2, 3 y 4 transistores, podría ser, por ejemplo, el UL2003.
es este circuito de aquí. No puedo hacer más grande, pero es esta imagen de aquí, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, el UL 2003 tiene exactamente lo mismo que acabo de mostrarles. Tiene un transistor, tiene una resistencia de base, tiene un diodo de protección de carga libre, y tiene un diodo de protección. Cuando $200, seguramente más baratos, ¿no? $250, $250. 300. Pues aquí mismo en AFE podemos cotizar. Cuesta 250. Este cuesta $3. UL 2003. Arreglo de 7 transistores Starlink, ¿no? 500 milis. 500 milis, 0.5. 50 volts, 50 volts. 50 volts, ¿ok? ¿Cuánto cuesta? 27, 17, 13. Más barato es este de 13. Tres por cuatro, 12. Este serían $12 de 4 transistores. Y este 13, y tienen ustedes 7. Además, ya tiene su diodo de carga libre. Y internamente ya tiene su diodo de protección. Entonces, en este caso, nos conviene ocupar este circuito integrado. ¿Por qué? Porque yo voy a ocupar 4 transistores. Si nada más fuera una bobina, pues a lo mejor este ya no me conviene, ¿no? Porque de aquí ocuparía $6 y de este 13. Pues ahí, ¿no? Pero sí, hay circuitos cuyo principio de funcionamiento podemos describir y que podemos construir muy fácilmente.
y que sería la idea de que un ingeniero de comunicaciones electrónicas conociera y supiera explicar y no únicamente comparar estos modulitos, bueno, esos no, estos, ¿no? Que ya vimos que además están carísimos, ¿no? Para lo que cuesta el integrado, 300 y 250 pesos, cuando el integrado cuesta 13, 30, 30 pesos, pues muy caros, ¿no? Entonces, esta es la idea de ver todo esto. Y para el motor unipolar, ustedes se ocupan un puente H. El puente H, para lo que me sirve, es poder cambiar el sentido en el que circula la corriente en un circuito. Esto es media H. 1 o 4. Cuando están estos dos transistores activados, la corriente va a circular así. Cuando completo la H con otros transistores, ahora la corriente circula así. Positivo, negativo y positivo, negativo, que es precisamente lo que nos decía el documento que les comparte, que para los motores bipolares ustedes tienen que ir cambiando el sentido en que circula la corriente en las diferentes bobinas. Entonces, para el bipolar, ustedes tienen dos bobinas, necesitan dos puentes H, que bien podemos construir con transistores, porque es lo que tiene el puente H, transistores, o pueden comprar un circuito integrado. Es un módulo, ¿no, profesor? El módulo H, creo que es. Puente H se llama. Es que no es un módulo. Bueno, venden el módulo. Sí, exacto. L298. Pero es que cada uno de esos elementos que ven ahí tienen su razón de ser. L298. Ni se lo puedo cotizar acá también. No es el único, ¿eh? Hay muchos integrados que podrían ser puentes H. Ok. Cuesta 175. Y aquí sí les va a salir mucho más caro que poner cuatro transistores. Entonces, el L298 son dos puentes H completos, ¿no? Este es un puente H. Este es otro puente H. No fueran tan impacientes si supiera que no me van a tirar de a loco. Les explicaría cómo es que funciona y las desventajas de tener un transistor NPN aquí y otro NPN acá, ¿no? Este nunca se satura. Eso provoca que este sea el que más se caliente. Y eso es malo para nuestro sistema, porque que un sistema se caliente quiere decir que está disipando potencia, no le está aprovechando la disipación cromática. Para arreglar eso, ¿me demás así de flux este con NPNs? Para mejorar eso, se opta por poner un PNP en la parte de arriba. Y un NPN en la parte de abajo. Con este simple cambio, este transistor sí se puede saturar. Y ya no disipa energía, ya no se calienta. Se aprovecha mejor la energía por nuestra carga que tengamos aquí.
Este 298 nos puede servir para un motor de corriente directa, o bien nos puede servir para un motor a pasos bipolar. Ocupando únicamente la mitad, yo puedo controlar un motor de corriente directa. Y de hecho, dentro de sus aplicaciones, típicas, o bien, y tan típicas porque no viene aquí, venía precisamente el control de un motor de corriente directa. Aquí ya lo mandaron al motor a pasos. Acá está. Medio L298 puede servir para controlar un motor de corriente directa. Pero además, este driver, además, es medio feo. Sí, efectivamente. Además de que son transistores ambos NPN, y que este de aquí va a ser muy difícil de saturar. Este no tiene sus diodos de protección. Entonces, le pueden poner ustedes diodos de protección de manera externa. Diodos de protección que van de externo. En resumen, y ya para no aburrirlos, motor bipolar, puente H, motor unipolar, transistores. Más que el puente H también son transistores. Puente H son cuatro transistores. Motor unipolar por bobina. Motor unipolar, un transistor por bobina. Y así queda. Si quisieran ahorrarse dinero, lo pueden hacer con transistores. Y si no, pues pueden comprar. Querido, pero la idea siempre de poner un sistema entre el microcontrolador y la carga es disminuir la corriente que entra o sale del microcontrolador. Creo que este ejemplo de LED es claro, ¿no? Antes podíamos meterlo directamente, ahora no, porque es un LED de mampo. Y si yo aquí le meto una señal PWM, en lugar de que sea nada más un 0, yo lo que puedo hacer es modificar la intensidad de este LED. Pero eso después lo hacemos cuando veamos PWM. ¿Dudas? No, profe, pero sí está, bueno, esa parte de cómo es la composición interna de los integrados que nos venden, sí es interesante, porque yo no me había puesto a ver, yo había comprado el integrado del motor a pasos para una Raspberry, y sí, literal, es el ULN 2003. Ese lo compré igual para los
que es el display de 7 segmentos para controlado con un micro para la salida de corriente. Sí. Sí, pues a fin de cuentas nada más es el transistor que tiene ahí el Darlington, que es lo que hace que esté incremento. En teoría, la mayoría de estos circuitos, ustedes lo vieron en electrónica lineal, perdón, en electrónica digital. Entonces, sí podrían ocupar cualquier. Y vamos a pasar a asistencia. Luis Ángel. Presento, prof. Sí. Dante, Rodrigo. Donají, Camacho. Presente, profe. Aquí estoy. Hernando Castillo. Presente, profe. ¿Sí se escucha? ¿Me veo? Hola. Sí, sí. Hoy tienes a... No alcanzo a ver quién está en el fondo, pero bueno. Sí, es el del perrito que se quema todo de fondo porque pues, estamos muriendo. ¿Quemando circuitos? Quemando de la vida todo, profe. Ya es horrible. Okay. Que le di chance para que no sintieran tan feo, ¿no? 15 días después. José Corona. Presente, profe. Brian Cruz. Presente, profe. José Miguel Cruz. Presente. Herendida del Valdemar. Armando Enríquez. Presente, profe. Mariana Escamilla. Presente. Alejandro Flores. Presente, profe. Andrade, ¿verdad? Sí, profe. Guillermo Flores.